En nombre de la Procuraduría General de la Nación, quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a este evento, un evento de diálogo por la defensa de los derechos de la mujer. Comienzo diciéndoles la gran preocupación que tenemos desde la Procuraduría hoy. De acuerdo con los datos preliminares que entrega agosto de 2021 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aquí tienen los datos, 314 mujeres que se suicidaron en esta fecha en el presente año. 630 contra las que se cometió homicidio, datos a agosto de este año. 12.281 afectadas por violencia interpersonal, estamos hablando de año 2021. 24.492 víctimas de violencia intrafamiliar. 13.283 con exámenes médicos legales por delitos sexuales. Y dentro de estas, las niñas menores de edad, mayormente vulnerables por ese atroz delito, que para este periodo creció en comparación con el mismo mes del año pasado, un 12.81%. Datos que pueden verlo ustedes, no solo asustan, sino duelen. Y esto es los datos que se visibilizan, que conocemos. ¿Cuántos más no tenemos visibilizados o no alcanzamos a conocer? Esa es doblemente la preocupación de la Procuraduría General de la Nación. Ante ese panorama y esas circunstancias, la Procuraduría General de la Nación viene generando una agenda especial que vamos a tratar de una manera clara y específica cómo la estamos manejando dentro de nuestra institución y queremos socializárselas en el día de hoy de esa manera clara. Vamos a hacer entonces la presentación de los resultados de lo que ha sido nuestra labor dentro de la Procuraduría desde que me posesioné el 16 de enero de este año, labor encaminada a la necesidad de consolidar una ruta sólida para la protección y promoción efectiva de los derechos de la mujer. Y lo vamos a hacer, o lo estamos ya haciendo de esta manera, y hoy queremos socializárselo, porque por mi trayectoria profesional en ya un largo periodo de tiempo, veo reflejadas todas mis profundas convicciones en el sentido de siempre estar pendiente de las problemáticas de violencia contra la mujer. Por eso, desde que me posesioné, consideré importante decirle a todo mi equipo, equipo mayoritariamente de mujeres, que era importante no solo preocuparnos, sino actuar de alguna manera clara y contundente y visibilizada frente a la necesidad de reducir esas inequidades surgidas desde hace muchísimos años en ideas y construcciones culturales históricamente excluyentes e históricamente excluyentes para las mujeres. Sé que mi vida y recorrido por la rama judicial marcó significativamente el pensamiento que hoy concibo y que le he expresado a mis compañeros de ruta dentro de la Procuraduría General de la Nación en lo que tiene que ver con la necesidad de lograr igualdad de derechos y equidad de género frente a las problemáticas de las mujeres. La perspectiva de género ha tenido un importante desarrollo jurisprudencial. Eso nos ha ayudado mucho a comprender de una manera temprana y profunda el paradigma que estamos viviendo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado, la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, ha ayudado mucho a concretar esas concepciones de lo que debe ser equidad e igualdad de género y nos ha ayudado a entender cómo trabajar para mejorar la posición de la mujer frente a sociedades como las nuestras que vienen culturalmente erigidas o formadas sobre patrones de conductas de carácter
machista o paternal, como lo podríamos decir. Por ejemplo, el Consejo de Estado le ha otorgado a la equidad de género una labor tripartita. ¿De qué forma? Uno, como parámetro de corrección del actual administrativo. Dos, como fuente de medidas afirmativas de origen judicial. Una de ellas es, por ejemplo, donde nació la idea del 30% de mujeres dentro de los cargos públicos. Son medidas de discriminación positiva que ayudan a lograr poco a poco esa igualdad de derechos y esa equidad de género. Y una tercera manera de ayudar en estos temas por parte del Consejo de Estado y su jurisprudencia es entender la equidad de género como un sustrato de libertades. Hay ejemplos en cantidad de sentencias del Consejo de Estado. Podría decirles, por ejemplo, alguna especial relacionada con la Procuraduría, en donde en el año 2018 el Consejo de Estado extendió las acciones afirmativas en un caso de concurso de méritos en donde se ordena a la Procuraduría modificar una plaza para el nombramiento en periodo de prueba de una mujer demandante, no tenía la posibilidad de aspirar o de estar dentro de las preferidas en ese concurso y que se encontraba esa mujer en condición de embarazo riesgoso. Dentro de varias posibilidades, el Consejo de Estado ordenó hay que darle preferencia por las circunstancias específicas de esta mujer que fue víctima de un presunto abuso sexual, de entrar y acceder a ese cargo que en principio había sido entregado a un hombre. Todos los años, desde el año 2000, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy queremos celebrarlo adelantándonos un poco, pero con la necesidad de hacer notar la importancia de esta fecha que para la Procuraduría General de la Nación tiene, y hoy lo hemos querido celebrar por razones muy particulares en nuestra querida y hermosa ciudad de Barranquilla. Cuando en la Procuraduría General de la Nación hay momentos de conmemoración trascendentales, mi corazón me dice que debemos hacerlo en mi ciudad natal, como es Barranquilla, en donde en temas de igualdad de derechos, hace muchos años hemos trabajado con fuerza y con ahínco. La violencia en contra de las niñas, las adolescentes y las mujeres es uno de esos fenómenos que deben ser erradicados en nuestras sociedades contemporáneas y que requieren obligatoriamente de una sinergia institucional. Solos no podemos, acompañados institucionalmente podemos hacer muchísimo. Así lo ha dicho también la Corte Constitucional en muchas de sus decisiones y con las definiciones de lo que se entiende como violencia de género por parte de la Corte Constitucional, hemos avanzado en esa sinergia interinstitucional para avanzar. No podemos negar que el dominio masculino en nuestra sociedad es uno de los parámetros que ayuda a generar violencia en contra de las mujeres con el fin de seguir perpetuando lo que hemos llamado la subordinación. Con ese enfoque, la Corte Constitucional ha puesto de presente la necesidad de ampliar la mirada institucional para enfocar también esa violencia invisible que de alguna manera sigue presente. Violencia invisible que va más allá de la violencia física y que tiene mucho que ver con una violencia de carácter estructural y seguramente de una violencia cultural que implica inequidades en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Y esa discriminación de género de índole estructural se traduce en diferentes situaciones de violencia permanentemente latentes y permanentemente visibles, a pesar de que no las veamos. Por ejemplo, y esto lo dice la Corte Constitucional, el abuso sexual, la esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual o económica, la violencia intrafamiliar y comunitaria, aún lo vemos con muchísima frecuencia. Aquella frase lejana que decía que en problemas de marido y mujer nadie se debe meter, hay que recogerlas y sacarlas del espacio personal
del espacio familiar y muchísimo más del espacio institucional. Pero aún hoy sigue existiendo y sigue aplicándose esa frase. Otros patrones de discriminación estructural son los obstáculos que aún hoy existen para poder acceder al sistema educativo, para tener igualdad de oportunidades laborales, igualdad de oportunidades productivas. Temas que hemos observado desde la Procuraduría en tierras, en propiedad, en la utilización de espacios públicos. Todos esos fenómenos hoy están vivos en nuestra sociedad y tienen un impacto especial en el derecho de participación de las mujeres, y ahí tenemos que estar también listos para actuar. Asimetrías latentes todos los días. Si ustedes empiezan a mirar las estadísticas de la distribución o la entrega de tierras entre mujeres y hombres, se aterrarán. En la ocupación laboral, en la educación, en la salud, en la atención, hay diferencias notorias que afectan hoy en pleno siglo XX a la mujer colombiana, a nuestras mujeres. Partiendo de todas esas complejidades, como la mujer primera Procuradora General de la Nación, y junto a mi equipo de trabajo, hemos tratado de actuar y por ello hemos implementado varias acciones con la finalidad de lograr la erradicación de la violencia que a diario se vive en nuestro país contra las mujeres. He sido reiterativa en resaltar la importancia que las instituciones del Estado sean dirigidas por mujeres, que sigamos rompiendo ese techo de cristal y que superemos esa histórica exclusión. Ser la primera procuradora mujer general de la Nación en estos 10 meses que llevo no ha sido fácil. En toda mi vida de ejercicio profesional me ha tocado trabajar con hombres. Y les confieso, hoy una confesión en mi tierra, como Procuradora General de la Nación, he sentido y he visto cómo realmente existe la discriminación frente a las mujeres. Y más cuando son mujeres que logran escalar y dirigir entidades de tal envergadura como es la Procuraduría General de la Nación. Todas las mujeres que están aquí, estoy segura que están entendiendo lo que estoy diciendo. Llamar, imponer la necesidad de que cumplan, citarlos a mi oficina cuando son hombres, a muchos no les gusta. Ejercer actos públicos, hombres en altos cargos, en donde tienen que estar subordinados y entender que deben invitar a su jefa, la Procuradora General de la Nación, les molesta, les duele, no les gusta. Por eso, mujeres, hoy es un día para recordar y recordarle a los hombres que tienen que entender que no hay problema, somos iguales, por lo menos desde el punto de vista profesional, aunque tenemos desde el punto de vista corporal y de sexo posiciones diferentes. La historia nos ha demostrado que las tradiciones patriarcales deben dar paso a una ética de cuidado, representada en mayor medida por las visiones femeninas de la vida en sociedad. Por eso, el gabinete que dirijo en la Procuraduría está compuesto en gran medida por mujeres. Y está compuesto no porque sean mujeres, sino porque hay muchísimas, y ahí las tenemos en la Procuraduría, mujeres ejemplares, mujeres con altos conocimientos en la gestión pública y con un interés muy especial y profundo para servir a nuestro país y para servir a la ciudadanía. Esto incluye, por supuesto, mujeres como nuestra jefa de gabinete, mujeres como la mayoría de las delegadas que se encuentran en la Procuraduría, mujeres como a nuestra directora del Instituto de Derecho Público del Instituto de la Procuraduría. ¿Qué hemos hecho para ir avanzando un poco?
¿Qué ha hecho la Procuraduría por la defensa de los derechos de las mujeres? Lo que estamos tratando de hacer en primer lugar es propender por la efectiva protección de los derechos de las mujeres en el territorio nacional, no en la capital, en las regiones, en los municipios, allí donde más se ve esa asimetría y esa diferencia. Es ella una prioridad y un eje fundamental de la Procuraduría General de la Nación. Por eso, uno de los objetivos centrales y transversales a todo el accionar de nuestra entidad se estructuró y puso en marcha a comienzos de este año a través de lo que hemos llamado la Estrategia Pro Mujeres, una Procuraduría comprometida con las mujeres. Para el lanzamiento de esta estrategia, escogimos también una fecha conmemorativa y fue el Día Internacional de la Mujer, para comprometer a través de esa estrategia a todas las mujeres de la Procuraduría, a todas las dependencias de la Procuraduría, para que desde sus funciones, fueren disciplinarias, fueren preventivas o fueren de intervención, las tres misionalidades de la Procuraduría contribuyan de manera efectiva a introducir la perspectiva de género en su diario accionar. Y además, para poder trabajar frente a la problemática hacia afuera de la violencia contra las mujeres. Esa estrategia está contando, cuenta con 8 ejes de acción. 8 ejes de acción relacionados con, 1, el fortalecimiento de las capacidades de funcionarios y funcionarias. Formación, capacitación es importante. El segundo eje, la implementación de un canal de comunicación directo con las mujeres. El tercer eje, el seguimiento frente a las políticas públicas, presupuestos, planes de desarrollo, programas y acciones para mirar y verificar que en ellos haya siempre de manera inclusiva la perspectiva diferencial y la perspectiva de género. El cuarto eje es el impulso del fortalecimiento de la Administración de la Justicia. Ahí tenemos también una debilidad que tenemos que trabajar de manera interinstitucional con la rama judicial y las entidades que ejercen y entregan justicia. El quinto, la conformación de un grupo destacado de procuradores y procuradoras judiciales penales y de familia que ejerzan la función de intervención judicial y administrativa en casos de violencias en razón del género y el sexo contra las mujeres y la niñez de manera priorizada. El sexto eje, el refuerzo de la función disciplinaria que permita adelantar más y oportunas investigaciones y sanciones disciplinarias en acciones que afecten los derechos de las mujeres. El séptimo, la promoción de la superación de las brechas de género y finalmente establecer un trabajo conjunto con los medios de comunicación para que se informen todas las clases de violencia que se van conociendo, respetando siempre la dignidad humana de las víctimas desde un enfoque de derechos humanos diferencial y corresponsable en la superación de esas violencias. ¿Qué pretendemos con esa estrategia? Esa estrategia pro mujeres busca imprimir el enfoque en todas las áreas de acción en la que interviene la Procuraduría. Los resultados que vayamos teniendo los iremos socializando en estos escenarios de diálogo, porque mostrar lo que se logra, los logros, es importante para que los demás lo conozcan y sigamos avanzando en más y más logros. Voy a referirme respecto a este trabajo, las estrategias, a solo 2 aspectos o 2 líneas principales. Una línea principal de la estrategia va orientada hacia acciones misionales concretas de nuestra Procuraduría. Y una segunda estrategia de esta ProMujeres, Procuraduría por las Mujeres, tiene que ver con la necesidad de la articulación institucional nacional y la articulación territorial. Acciones misionales concretas. Se dispuso entonces la creación de la Coordinación Nacional de Intervención Penal por la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
Esta coordinación tiene como finalidad cualificar la intervención del Ministerio Público en los procesos donde las mujeres son víctimas o son victimarias o son testigos. Esto implica que tenemos procuradores penales expertos, y los estamos formando, en temas de mujeres y de violencia de las mujeres, para que en los procesos que tengan relación con violencia de mujeres, el procurador pueda orientar, recomendar y dar las instrucciones para que el proceso sea mirado con ese enfoque diferencial y con esa perspectiva de género. También, desde la Procuraduría Auxiliar Constitucional, seguimos interviniendo con esos enfoques de derecho a través de los conceptos que por obligación tenemos que emitir frente a la Corte Constitucional. Allí siempre estamos emitiendo conceptos orientados al enfoque diferencial, a la perspectiva de género y a la igualdad de derechos. Por ejemplo, por decirle algunos de los conceptos que hemos brindado a la Corte Constitucional, se hizo una solicitud para que a las mujeres se les respete su derecho a denunciar la violencia en redes sociales, pero se les respete como un discurso protegido. Es un canal permitido poder denunciar la violencia en redes sociales y que no por eso las personas afectadas como victimarios reclaman o estaban reclamando que había desigualdad y que eso no era una manera de ejercer su derecho de protección. El concepto de la Procuraduría fue diciendo que era perfectamente viable, que debía que protegerse y debía ampararse bajo el concepto de lo que se entiende como un discurso protegido. También llamamos la atención en otro concepto ante la Corte Constitucional, en el sentido de que se cree una política de Estado por la eliminación de los matrimonios y las uniones tempranas. También es una demanda de inconstitucionalidad sobre algunas normas de matrimonio de menores, en donde nuestro concepto fue orientado hacia la necesidad de establecer una buena política por los matrimonios tempranos, esclavitud, para decirle una palabra más fuerte, y manipulación de menores económicamente con matrimonios tempranos. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, también esta transversalización de género, ha vigilado mucho la política integral migratoria y estamos muy pendientes también porque las niñas y las mujeres y las adolescentes son las que más expuestas están frente a la explotación sexual o la trata de personas en esta política migratoria. Son las más afectadas y ahí desde la Delegada de Derechos Humanos estamos trabajando en ese sentido. También, para fortalecer esa lucha contra la trata de personas y con el apoyo de la OIM, este año hemos celebrado 14 talleres territoriales para la construcción de planes de acción del Ministerio que permitan ejercer la vigilancia preventiva a las acciones del Estado frente a esta materia migratoria. Estamos ahí preparando a nuestra gente para que en los temas migratorios le pongan especial atención a la política de género, a la afectación y violencia frente a niñas, adolescentes y mujeres desde el punto de vista de explotación sexual o trata de personas. Esas jornadas las hemos realizado territorialmente. Las hemos realizado en el Bolívar, Departamento del Magdalena, Meta, Casanare, Sucre, Cesar, Córdoba y Putumayo. También en Cartagena, Cali, Quibdó, Popayán, Pasto y Manizales. Y seguiremos haciendo estos talleres territoriales. Adicionalmente, dimos prioridad al fortalecimiento de nuestros canales de comunicación. Canales de comunicación con las mujeres. Estamos 24 horas los 7 días en una línea telefónica especialmente establecida y 3 buzones virtuales en los que se reciben las quejas. Todo el tiempo estamos disponibles para recibir las quejas que tengan que ver por falta de atención de las instituciones públicas en lo que tiene que ver con violencia por razón de sexo y de género contra niñas, adolescentes y mujeres. La Procuraduría realizó 3 sesiones del Comité Interno de Articulación para la Garantía de Derechos de las Mujeres y Prevalencia de los Derechos de la Niñez. En ese marco tuvimos la oportunidad de invitar a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
para socializar decisiones tomadas por esa sala. Ustedes saben que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial maneja los temas de sanciones o investigaciones contra abogados y contra funcionarios de la rama judicial y de la Fiscalía, y entonces estamos haciendo sesiones con ellos de articulación para que, si los operadores judiciales no aplican en su actuar de como jueces o como fiscales o como empleados en aplicar la perspectiva de género y romper las asimetrías dentro de los procesos judiciales, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial los puede investigar, y por eso estamos trabajando de esa manera conjuntamente. Pero adicionalmente, también estamos trabajando en el marco del proceso electoral que se avecina para el año 2022. Ya hemos establecido unas directrices institucionales desde la Comisión de Seguimiento Electoral para velar por la efectiva garantía de los derechos de las mujeres que participan en política. Eso, algunos de los trabajos concretos que hemos realizado dentro de la propia Procuraduría General de la Nación. En la segunda línea, que es la de articulación institucional, nacional y territorial, tenemos también que reconocer que hay un gran desafío por luchar contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Y eso nos ha llevado a estar convocando permanentemente un trabajo conjunto y articulado con otras instituciones. Hemos liderado, por ejemplo, las sesiones descentralizadas de seguimiento a la implementación de la Ley 1257-2008. Esta ley es la que regula la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia de derechos de las mujeres y prevalencia de los derechos de la niñez. Mesas en donde se convocó a las procuradurías regionales, a las distritales y a las provinciales y a las judiciales de infancia, de adolescencia y mujeres, junto con todos sus equipos, haciendo presencia en las diferentes regiones del país, desde la costa Caribe hasta la Amazonía. Con este propósito de articulación que necesitamos externamente, estamos impulsando también capacitación y formación, siempre con perspectiva de género. Hasta ahora se han capacitado 465 funcionarios sobre incorporación de enfoque de género. A nivel nacional, hemos realizado 5 jornadas informativas de sensibilización y de capacitación. Todo esto en macrorregiones y, repito, siempre ayudados con regionales, provinciales y distritales. Esas jornadas tienen un objetivo muy principal, y es brindar herramientas para un abordaje concreto del enfoque de género, para un abordaje concreto del enfoque de las violencias, activando y fortaleciendo los comités del nivel territorial que tiene conformados la Procuraduría. Para finalizar, quiero decirles que la Procuraduría General de la Nación, liderada por la primera mujer, tiene el propósito de impactar con efectividad la erradicación de la grave situación de violencia de género en nuestro país. Es la finalidad que tenemos, y todas las mujeres de la Procuraduría están claras en que ese es el camino que tenemos que liderar: impactar con mayor efectividad la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Por ello, conscientes de que esa labor de lucha por esos derechos de las mujeres sigue siendo inagotable, debo anunciarles hoy que suscribí la Directiva 023, mediante la cual estamos exhortando, ya la enviamos, a todas las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales, para que den cumplimiento al marco normativo que existe en nuestro país frente a la garantía de derechos de las mujeres, y que hoy estamos haciendo llegar a todos los despachos públicos. Es un marco normativo que existe, en donde todos los entes territoriales tienen la obligación de elaborar planes, proyectos y programas en donde se vea a cabalidad la introducción de la perspectiva de género y el apoyo territorial frente a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es un llamado que estamos haciendo desde la Procuraduría General de la Nación por esa labor de lucha por los derechos. Llamado que hacemos a todas las autoridades de los diferentes niveles del país. Llamado que hacemos al gobierno
en general para que se implemente en cada espacio de nuestro territorio acciones claras, acciones concretas, acciones puntuales frente a la violencia que hoy existe en nuestro país frente a las mujeres. Y además, incluir dentro de estos planes, programas y proyectos a las mujeres migrantes, protegerlas a su vida libre, a su vida con igualdad de derechos, con condiciones de bienestar, seguridad, dignidad, igualdad, equidad y no discriminación. Acciones que estamos reclamando y que tienen relación con realizar programas especiales para atender las distintas necesidades de las mujeres y el desarrollo de políticas, programas y acciones para la atención oportuna, digna y suficiente en materia de salud. Acciones de todas esas autoridades territoriales orientadas a la generación de oportunidades laborales e incentivos para las iniciativas económicas de todas las mujeres. Acciones que deben ejercer las autoridades de todos los niveles de nuestro país, orientadas a la inserción de las mujeres en diferentes grados de escolaridad. Acciones que tienen que mostrar orientadas al apoyo a los procesos de formación y participación de políticas para las mujeres. Acciones que tienen que implementar sobre programas de atención humanitaria urgentes para esas mujeres que se encuentran en situación de explotación en la prostitución y para sus hijos e hijas. Acciones orientadas todas para realizar transversalización del enfoque de derechos humanos de las mujeres en todas las políticas públicas. Sí, lo entiendo. Tiene la Procuraduría y tiene el país una agenda llena de desafíos. Desafíos que tenemos que enfrentar y que tenemos que afrontar. Y no importa que a pesar de los resultados que ya hemos ido obteniendo y de los problemas que se nos van a presentar, en el desarrollo de cada panel de este evento estaremos escuchando a ver cómo podemos mejorar y ayudarnos para seguir luchando contra las acciones violentas frente a las mujeres. Lo que pretendemos es, en estos paneles del día de hoy, ayudar a que escuchemos, a que miremos, a que nos formemos para colaborar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. En lo que a mí corresponde, solo puedo decirles que como jefe del Ministerio Público, reitero mi perenne compromiso con las mujeres. Y lo reitero para seguir enfrentando con decidida contundencia la huella violenta contra los derechos de la población femenina. Continuaremos vigilando, continuaremos actuando para asegurar que las niñas, las adolescentes y las mujeres reciban una atención íntegra, una atención oportuna, una atención suficiente y completa frente a sus diversas necesidades. Y ahora sí termino diciéndoles, hago un llamado a no desfallecer. Hago un llamado a no desfallecer en el esfuerzo diario de la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer. Las y los invito a participar de este diálogo que abrimos en este momento. Y los invito y las invito con el convencimiento que este acercamiento, que este tipo de eventos, que esto que estamos recordando hoy de violencia con las mujeres, sirva para acercarnos y sirva para guiarnos hacia la construcción conjunta de mejores alternativas para corregir y fortalecer el actuar de la función pública. Siempre lo digo y hoy lo vuelvo a repetir. Como institución, la Procuraduría General de la Nación hará todo su esfuerzo para mejorar la violencia contra las mujeres y formarnos en ese sentido dentro de nuestra institución con nuestras mujeres y con nuestros hombres. Pero hacia afuera también lo haremos
y seguro lo vamos a hacer bien, pero solos no podemos. Si no nos unimos todos en ese trabajo fuerte, de una manera interinstitucional, con colaboración armónica como lo ordena la Constitución, no lo vamos a lograr. La invitación es a que nos preparemos y a que logremos que entre todos, entre las distintas instituciones, hagamos lazos de unión y podamos entregarle a nuestras niñas, adolescentes y mujeres un país, una región y unos municipios más solidarios, más equitativos y más iguales. Espero que sea de satisfacción los paneles que vamos a realizar y que nos lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón lo que hoy vamos a aprender. Mil y mil gracias por escucharme y mil gracias por acompañarnos hoy en esta celebración del Día de Lucha contra la Violencia de las Mujeres. Muchas gracias.